sí, de haber cumplido 100, bien, estoy bien. ¿Qué más quiero? No puedo, y puedo hacer mis cosas como se debe, estoy consciente de todo. Dígame, ¿cuál es la receta para estar tan bien como usted? ¿Cómo? ¿Cuál es la receta para estar tan bien como está usted? Bueno, hay que portarse como yo, ¿viste? Trabajar siempre, duro y parejo, de todo, yo hice de todo. Yo fui del campo, ¿viste? Siempre. Y ahora, estos últimos años, venimos acá, al pueblo, ¿Le así. gustaba más el campo o la ciudad? En el campo, ¿qué? Trabajaba hasta en los campos, en las chacras. Usted sabe, en primer lugar, sabe, hasta los 17 años, estuve sentado arriba al arao arando en la casa de mis padres. ¿Ah? ¡Qué bien! Hasta 17 años, dice. ¿Pudo estudiar o no? Y también. Sí, fue a la escuela. Nunca fuimos ricos. Siempre teníamos lo suficiente para poder vivir. Yo tengo 14 hermanos. ¡Qué lindo! Hermanos tengo 14, ¿no? Yo hijos tengo. Tengo cuatro, nomás cuatro hijas y dos hijos que se me fueron, sí. Venga, 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 venga. Ajá. ¿Quién de las hijas es la que se porta mejor? ¿Cómo? ¿Cuál de las hijas es la que se porta mejor? Las cuatro igual. ¿Sí? Las cuatro igual. Pero a mí me dijeron que usted las reta todavía. Cuando me dicen las reto también, sí, señor. ¿Por qué las reta? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué las reta? Y a veces no se portan bien, a veces hacen cositas que a mí no me gustan. No, pero son muy obedientes, son muy obedientes. ¿No? ¿Le gusta bailar a usted? ¿Le gusta bailar a usted? ¿Eh? ¿Le gusta bailar a usted? ¿A qué? Bailar. Era bailarina de una de las primeras, pero bailes campeños. Y ahora ya no baile, pero bailó recién. Hasta hoy estuve bailando, ¿qué se cree?